Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Bueno, es realmente el primer pleno. Primero agradecer a la presencia de San Andrés, como siempre, porque bueno, se informa a través de mucha gente, a través de tu canal y tu medio. Y por supuesto, ha sido para mí el primer pleno como tal, ¿no? El de julio fue como una prueba, este sí. Lo he notado muy intenso, muy denso. También quiero pues comentar que muchas dudas que tenía el público sobre la modificación del RON, sobre, no ha quedado clara, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora, con más tiempo, en un próximo pleno, es lo nuevo. Es la novedad de un pleno distinto, con donde va a haber otro tipo de intervención, donde el pueblo soberano va a seguir participando. Lo que hace que de una manera como más no es como más ordenada, ¿no? Para que no sean unos plenos tan largos y pero lógicamente hay una hora que ha habido de audiencia pública maravillosa donde las personas han preguntado lo que han querido y desde los compañeros de oposición como de la gente de gobierno pues ha estado genial. Yo pues me estreno leyendo algunas cosas en catalán, así que bueno, estoy como siempre, Manel, aprendiendo. Es una jornada intensa, una responsabilidad tremenda, un pleno, porque se dicen muchas cosas que son importantes para la comunidad y sobre todo para San Andrés de la Barca. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisión.